De seguro, Silvia Cárdenas no olvidará jamás este disparatado cumpleaños, ni mucho menos la visita de efectivo de OS9 de Carabineros. Y a pesar del compromiso que hizo esta mujer en cámara cuando hablamos con ella, lamentablemente no cumplió con su palabra. Debido a esto, Marcela y su pequeño hijo Ángel han continuado con sus problemas, los que fueron ocasionados en gran parte por las promesas no cumplidas de la misma Silvia. Tal como le dijimos, este programa sería diferente y también nuestra forma de ayudar. Por esta razón, contamos con la ayuda de muchos amigos, liderados por Julio César Rodríguez. Él nos colaboró para apoyar a Marcela y a su pequeño hijo Ángel. Buenas tardes. ¿Sabe que estábamos vendiendo entradas para un beneficio para mi bebé? A 2.000 pesos la entrada. ¿Sabe que andábamos vendiendo entradas para mi bebé? Pues vamos a hacer un show de beneficio. ¿Cuándo es? Ahora, hoy día en la noche. Compremos una entrada. ¿Ya? Va a estar el Seba y el Dutch, va a estar Julio César Rodríguez. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Todo sea por el Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Tiene tu mismo peinado, Julio. Sí. Anda muy, muy bonito, ¿eh? ¿Cómo ha estado? Bueno, ahora haciendo un beneficio gracias a ustedes, a Canal 13, para poder reunir dinero para costear el alimento del Ángel. Hola, ¿cómo están? Les agradecemos mucho que nos acompañen acá. Y aquí está Ángel, la razón por la que estamos. Marcela, su madre, ustedes saben que la situación es compleja para ellos económicamente. Les agradecemos su solidaridad y su cariño de estar aquí esta noche. Gracias por su porción. Bueno, y aquí está toda la gente colaborando, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Pagaron esas papas fritas? No, y pagaron. ¿Las han pagado, señor? Esto no es un happy hour de los que están acostumbrados. Acá vinimos a colaborar y yo me voy a poner inmediatamente. Quiero una hamburguesa doble con palta, tomate, sin mayo, porque estoy a dieta. ¡Sáquenle una! No. Uy, vale, está incluida. ¿La pagué? ¿Esto cómo la pagué yo? ¿Cuánto te cobraron? 1.002. ¿Y esta cuánto vale? 1.008. ¿Cuánto vale? Estos cabros están acostumbrados a que le regalen todo. Tenemos que sacarle la plata, pero... Bueno, no había talla XXL para Cangre, así es que... Estoy un poquito apretado. Escupador. No, copa C, copa C. Copa JC, JC. Pero nosotros no queremos irnos sin la labor cumplida. Y como le prometimos a Marcela y su pequeño, logramos junto a la ayuda de los vecinos reunir el dinero necesario para la leche y además el agua especial que necesita cada día para alimentarse. A esto en estos últimos días se agregó un problema extra, un problema que también en lo cotidiano es muy jodido. No puede tomar agua potable. Pero tenemos una buena noticia hoy día. Agua manantial. Se conmovió con la historia igual que todos nosotros. Nos dijo, nosotros queremos ayudarle a Marcela y a Pablo y Agua Manantial les va a convidar el agua que Ángel necesite de por vida. De volar, una mirada que es la de mi
televisión. Sinceramente, de corazón, queremos acercarnos a la gente y demostrar que estamos por ideales en esto. Que creemos que podemos colaborar con un granito de arena, hacer de este mundo un poquito mejor.